Bueno, doctor Héctor Parra, el rector precisamente hoy de la Universidad Francisco Pablo Santander acaba de pasar la rendición de cuenta. ¿Cómo le deja usted este tema hoy? Carlos, sí, definitivamente fue una excelente rendición de cuenta por parte de la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, quien dirigió los destinos de la Universidad Francisco de Pablo Santander durante los 4 meses, 15 días del año 2015. De verdad que yo estuve en la institución como 7 meses hasta el 27 de julio del año 2015 y en realidad pues se refleja todos los progresos que ha tenido la universidad, ese camino hacia la acreditación de calidad de 5 programas académicos de aquí al 2018 que nos lleva a la acreditación institucional. Una vez más se resaltó de verdad pues la solidez financiera de la universidad, un esfuerzo grande que hace la universidad con contratar 49.7 nuevas plazas, que eso equivale a 3.950 millones de pesos anuales, que unido a los 6.000 millones de pesos que le coloca la universidad de sus recursos propios para el pago de salario y prestaciones sociales y seguridad social a los empleados, pues nos llevan más o menos a un concurso de 9.900 millones de pesos anuales de sus recursos propios para el pago de servicios personales de los docentes. Es un gran esfuerzo que hace la universidad en colocar este casi 14% del presupuesto de la universidad con el fin de incrementar la planta docente de la institución. Hace rato que los estudiantes no sacan aplaudidos a una rectora en una rendición de cuentas. Sí. ¿Se ven críticas normalmente? Sí, es decir, la universidad pública es un reflejo de la situación del país en sus logros, en sus aspiraciones, en sus necesidades insatisfechas. Lo que pasa en el país pasa en la universidad pública y de verdad que fue una excelente rendición de cuentas de nuestra rectora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez y le demostramos a la comunidad universitaria que no nos equivocamos al nombrarla a ella como rectora de la institución para el periodo 2015-2018. Ya a nivel de educación superior de todas las universidades, ¿cómo está el norte de Santander? A ver, nosotros pues nos podemos dar el orgullo de ser la universidad pública o la universidad tanto pública como privada que cuenta con 2 grupos de investigación en la categoría A en el norte de Santander. Hay un progreso muy importante en la investigación, hay un progreso muy importante en la vinculación de docentes de planta, en la internacionalización, en la movilidad docente, en la movilidad estudiantil, y hacemos los esfuerzos y priorizamos los recursos para el cumplimiento de las misiones primordiales de la universidad en docencia, investigación y extensión. No nos olvidemos que ocupamos un deshonroso 28º lugar entre 31 universidades públicas que menos recursos nos envían por estudiante atendido. Sin embargo, somos como la 8ª más eficiente del país en hacer lo que tenemos que hacer con escasos recursos. Uno oye pronunciamiento del gobierno nacional, de la misma ministra llena para hoy, pero la plata no llega. A ver, sí, de pronto pues tanto el amor como la calidad es con plata y definitivamente la reacreditación de alta calidad de un programa emplea con una inversión de unos 5 mil millones de pesos y ese es el esfuerzo que ha hecho la universidad para reacreditar los 2 programas académicos que tenemos de sistemas y enfermería y estamos inyectando unos buenos recursos para la acreditación de alta calidad de los 6 programas académicos que tenemos para presentar al Ministerio de Educación Nacional y verdad que a fe que lo vamos a lograr.